La chicha es quizás una de las bebidas indígenas más tradicionales de Colombia y cuenta la historia que fue consumida por grandes personajes como Simón Bolívar. La chicha se remonta antes de la conquista. En el siglo pasado se consumía más que la cerveza, por lo tanto empezó una persecución hacia la chicha. En ese entonces la tradicional bebida quedó condenada al olvido. Años más tarde, en el barrio La Perseverancia de Bogotá, se rescató la cultura de la chicha. Fue en 1988 cuando la Asociación Comunitaria Los Vikingos decidió hacer un festival de la chicha en honor a esa ancestral bebida. Un festival que ya lleva 30 años y ha permitido posicionar a la chicha como una bebida consciente y probiótica. El proceso de la chicha es, se compra el maíz, se parte, se le echa miel, a los 8 días se vuelve y se muele, se remuele y se prepara la chicha. Y como todas las recetas, tiene su fórmula secreta, en este caso su malicia indígena. La chicha es muy celosa. La chicha tiene, que por ejemplo, los ojos claros no la pueden ni mirar porque enseguida la clara. Mito o verdad, esta bebida a base de maíz es bendecida en el ritual del dios Fu, o conocido como el dios de la borrachera, para recibir el festival de la chicha. Para la alcaldía local de Santa Fe, nosotros apoyamos de diversas formas, desde logística, desde el impulso a las señoras chicheras que vienen con un proceso de elaboración de esta chicha bastante arduo. Un festival esperado por propios y turistas. Esa es una bebida de nuestros ancestros y entonces este barrio es famoso por el Festival de la Chicha. Por lo que, pues eso es cada año, entonces uno aprovecha a tomarse una de vez en cuando su chichita. Me gusta, es natural y es preparada aquí mismo en el barrio. Y se le agradece a la gente que la prepara. Un festival que busca ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Cómo no?